momento no hay explicación que disipe las sospechas de presunto desbalance patrimonial de Dina Boluarte. Si hace unos días se reveló que la unidad de inteligencia financiera había detectado ingresos en sus cuentas personales y mancomunadas por más de $1 millón, ahora se sabe que tiene egresos por mucha más cantidad. Se trata de operaciones de retiro en efectivo y por transferencias que alcanzan el 1.800.000 soles, todo entre 2016 y 2022. Incremento patrimonial no justificado. Y es cuando existe mayores adquisiciones económicas que no cuadran con las declaraciones presentadas a la SUNAT. Los cientos de retiros, según el informe de la UIF, no tendrían justificación económica que los respalde. ¿Eso es tan grave o más grave que el Rolex, ¿no? Estamos hablando acá de 2 millones de soles, ¿no? $600.000, $500.000. Las alarmas de esa unidad también saltaron al conocerse la compra por parte de la mandataria en 2018 de una camioneta valorizada en unos $25.000. En ese momento ella era funcionaria del RENIEC y ganaba $5.000. Adquirió el vehículo con dinero en efectivo. Indicio de depósito en cuenta, indicio de retiro de cuenta, indicio de compra de camioneta, indicio de compra de joya. Todos esos son indicios. Basta uno de estos para que SUNAT se ponga a investigar. Pero si tiene las cuatro a la vez, aunado a un cargo de gestión pública, ya linda con una investigación de criterio penal. En ese momento, la actual presidenta de la República era también titular del Club Apurímac. Sospechas por hechos antes de su administración como jefa de Estado, pero las que se suman lo actual, la sombra de diversas joyas que se posan sobre ella, gracias a supuestos préstamos de su casi hermano, Wilfredo Oscorima. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no sé si sea de antaño o de reciente data. Un presidente de la República no puede tener amigos íntimos prontuariados. La defensa del gobernador ayacuchano reveló que él compró el Rolex como regalo, pero ella no lo aceptó solo porque debía declararlo, pero igual lo recibió como supuesto préstamo. Fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: me pones en un problema porque esto tengo que declararlo. ¿Cómo voy a explicar que tengo esto? Porque un presidente de la República no puede aceptar regalos de nada ni de nadie. Y menos de ese volumen, una joya, y menos de otra joya que es el que quiere regalar, que es una joyita que ha estado preso por corrupción. Movimientos financieros, dinero, joyas, hechos y dichos son parte de la investigación que la Fiscalía de la Nación realiza a la mandataria y en la que su casi hermano está como testigo.